Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video del día de hoy. Siguiendo con esta serie de videos así sin parar, ya hemos hecho como 5 videos, ya que hemos hecho durante bastantes meses. Quiero tocar el tema de los sindicatos. Por ahí alguien me dejó hace ya un tiempo un comentario en uno de los videos de YouTube acerca de cómo manejar los sindicatos de construcción. Yo voy a hablar sobre mi experiencia. No sé, me imagino que las personas o el resto de profesionales, cada uno tendrá sus propias experiencias y conclusiones como tal, pero yo les voy a contar la mía en los distintos escenarios en los que me ha tocado tratar con sindicatos de construcción, ¿ok? Cuando yo empecé a hacer obras de viviendas, hoteles, restaurantes, etc., me llegaron sindicatos, ¿no? Me llegaron sindicatos y me llegaron de todo tipo de sindicatos. Pero lo que más he podido ver es que llegan como 40 personas en un tono amenazante. Y lo tengo que decir así, los sindicatos se molesten conmigo y tal. Yo estoy contando mi experiencia, no quiero decir que todos quizás sean así, pero mi experiencia sí fue esa, ¿no? Entonces llegan amenazantes como, por ejemplo, diciendo: qué bonitas palanas, qué bonitos buggies, qué bonitas, no sé, cortadora de fierro, se puede perder, y todo ese tipo de cosas que, digamos, son amenazantes en un tono amical todavía, ¿no? Y siempre preguntan por el encargado de la obra, ¿no? Entonces, lo que normalmente hace el personal que se encuentra ahí y que los recibe es decirles: el encargado de la obra no se encuentra, si es que no está. Y si sí está, ahí va a depender mucho de tu manejo como profesional, seas ingeniero, arquitecto, lo que seas, o seas técnico quizás de construcción que tienes a cargo esa obra. Entonces va a depender mucho de tu manejo, cómo tú hablas con la persona, qué es lo que tú le dices, ¿no? Cómo tú solucionas ese momento, porque es un momento incómodo igual, ¿no? Porque están tus trabajadores. Ahora, tú tienes que ser un buen líder ahí, no debes demostrar ningún tipo de temor o algún de estos sentimientos medio raros. No puedes demostrarlo, ¿no? Entonces, va a depender mucho de tu manejo que tengas y del poder que tengas para, digamos, tratar a estas personas en este tipo de situación. Normalmente van y te dicen que quieren meter a su personal, que tienen dos personas, que quieren que tú les pagues en planilla. Algunas veces la verdad que conviene, otras veces no conviene. Yo he estado en las dos opciones. He aceptado que me den una persona por el trabajo que estaba haciendo, y la persona entró y era un ocioso, era un vago de miércoles, no hacía nada. Después le dije: prefiero que no esté y en realidad no te voy a pagar porque es una obra pequeñita, así que no tengo presupuesto para eso, ¿no? Y ahí, como te digo, mucho depende de tu forma de ser, de tú. Si eres mantequilla, te van a tratar como mantequilla. Si eres un roble, te van a tratar como un roble. Entonces, con eso no te digo que bajes la guardia y que te juegues algo que tenga que comprometer a tu seguridad, obviamente, ¿no? Pero simplemente, si no tienes presupuesto para eso, pues no tienes presupuesto para eso, ¿no? Entonces eso tú lo tienes que dejar claro. Así que también me ha tocado el caso en que acepté una persona de sindicato y fue un señor que sí trabajaba muy bien. Es más, que hasta creo que lo llevamos a otra obra luego, ¿no? Ya sin el sindicato. Pero sí, o sea, me ha tocado de los dos tipos. No me ha tocado nunca que me hayan pedido dinero. Perdón. En ese entonces, o sea, en cuanto a viviendas, no me había tocado nunca que me hayan pedido dinero. Es más, nunca te piden dinero, o sea, porque saben que es un delito y que tú puedes llamar a la policía y tal. Siempre te dicen: cuidamos la obra, no se preocupe, si arregla con nosotros ya no va a arreglar con nadie, nadie va a venir a fastidiar, le damos una hoja para que la ponga ahí en el ingreso de la obra, no se preocupe, o sea, todos te dicen lo mismo, ¿no? Y digamos que depende mucho cómo sea tratado, o digamos cómo tú tengas ese trato hacia la persona que viene. Normalmente no es una persona que viene con saco y corbata, es una persona que viene un poco agresiva a veces intimidante, llena de tatuajes y tal, ¿no? En todas las veces que a mí personalmente me ha pasado eso, han sido así las personas. No sé si es coincidencia, yo tengo tatuajes, no tiene nada que ver los tatuajes. No sé si es coincidencia o que simplemente me tocó esa suerte de que las personas que vinieron a hablar conmigo trataran de ser intimidantes como tal, ¿no? Entonces, luego también me ha tocado en oficina, imagínense, en un centro comercial. En un centro comercial prácticamente entraron a la obra, es decir,
Es más, creo que ha sido lo más peligroso que nos ha tocado en cuanto a sindicatos. Y eso, que vivienda, en teoría, estás tú expuesto porque estás en la calle. O sea, cualquier persona puede entrar, te ve y entra a la obra, ¿no? Por más que es una propiedad privada, si no hay paredes, la persona podría entrar. Es más intimidante. Nunca han entrado dentro del predio o dentro de los límites del terreno en el que estábamos ejecutando algo. Pero en oficina y en centro comercial sí han entrado. Es decir, se ponen intimidantes, se ponen a mirar por la puerta, se ponen así, ¿quién es el encargado? Y si son de zonas movidas de Lima, por ejemplo, te sacan, digamos, el arsenal, mire, que sabe que mejor es llegar a un acuerdo porque no queremos que su obra se paralice o no queremos que pase algo, ¿no? Te meten miedo. Muchas veces, y también me ha pasado, y lo tengo que decir porque es lo que pasa, el centro comercial, o no el centro comercial, ciertos elementos dentro de los trabajadores del centro comercial, que peor aún, imagínense si es la parte de seguridad del centro comercial, está muchas veces confabulada con estos sindicatos, ¿no? Yo tengo una experiencia que nosotros entramos a un centro comercial a hacer una oficina, y de entradita nomás, el jefe de seguridad, mientras nos dio la mano, nos dijo, o sea, es increíble, pero es cierto, pasa y pasa. Nos dio la mano y nos dijo, por si acaso, acá el sindicato entra y tienen que arreglar, es la única solución. Imagínense que el jefe de seguridad de un centro comercial te diga eso entrando, ¿no? Y obviamente uno se da cuenta de las personas, ¿no? Y ese jefe de seguridad de ese centro comercial ya no trabajó más. Duró como que 2 meses que nosotros estuvimos ahí y ahí nomás justo lo sacaron. Me imagino que le descubrieron todas sus cosas, pero era muy notorio y para nosotros fue como que muy sorprendente, digamos, cerciorarnos. O sea, sabemos que pasan estas cosas de corrupción y tal, pero nunca lo habíamos vivido tanto así. Como les digo, mientras nos dio la mano, nos advirtió. Por si acaso, acá tienen que pagar para que estén tranquilos. Prácticamente nos dijo eso. Nosotros somos seguridad, pero seguridad no tienen. Así que arreglen nomás con las personas que van a venir. Son un poco violentos, todavía dijo, ¿no? Imagínense. Así que arreglen nomás, ¿no? Entonces, como experiencia, yo he tenido esas experiencias y yo considero que la zona más segura para trabajar y con la que yo me quedaría en cuanto a ejecución de obras es en las torres de oficinas corporativas. ¿Por qué? Porque en las torres de oficinas corporativas sí no entran los sindicatos. Te podrán esperar afuera, pero nadie sabe quién es quién cuando sale. Ves que hay como 20 y tantos pisos y hay 2 oficinas por piso normalmente. Entonces, ¿cómo van a saber quién es la persona que está saliendo, ¿no? Salvo hay un soplón adentro y les diga pues a los del sindicato, ¿no? Pero normalmente no funciona así. Entonces, cuando estás en una torre de oficinas y estás en una obra metido adentro, eres residente, eres contratista, ejecutor, lo que sea que fueras, en la trinchera en la que estés participando dentro de esa obra, digamos, no tienes riesgo. No tienes riesgo porque hay muchos filtros de seguridad. Está la garita de seguridad, está el control, hay cámaras, hay todo, ¿no? En teoría, en centro comercial debería ser lo mismo, pero como te comento, no es así. No funciona así, o ha sido mi mala suerte que me ha tocado eso, que el centro comercial, o sea, no el centro comercial, sino el elemento como tal, que era jefe de seguridad, estaba confabulado. Desde mi punto de vista, no lo sé, porque nunca los he visto dándose la mano ni tal, pero lo firmo y lo recontrafirmo que así era, ¿no? Porque uno es hábil, ¿no? Y se da cuenta de cuando hay un arreglo ahí de por medio, ¿no? Entonces, que tú entres a un lugar a trabajar y te metan miedo, el jefe de seguridad que te meta miedo es bien raro, ¿no? Entonces, en cuanto a sindicatos, señores, eso ha sido mi experiencia. Los he tenido de todo tipo. Solo es cómo los manejas, cómo los trabajas, cómo les hablas. No le demuestras temor, porque no tendrías por qué demostrarle temor. No digo que todos los sindicatos sean malos, pero sí muchas veces vienen disfrazados de te cuido la obra, te dejo trabajar tranquilo, mira que solamente queremos trabajo, pero en realidad tú le das trabajo a veces y no van a trabajar, o te mandan una persona que no hace nada, ¿no? Entonces es todo un tema muy complejo. No estoy en desacuerdo o en acuerdo, creo, me imagino que sí hay sindicatos que funcionan bien en el país, me imagino que sí,
No sé cuáles serán, no me ha tocado ninguno bueno, solo me han tocado los que te tratan de amedrentar de cierta forma y de generarte algún tipo de temor con tu obra, con que no te van a dejar trabajar tranquilo, pero imagino que sí hay buenos sindicatos, ¿no? No estoy de acuerdo ni en desacuerdo. He tenido malas experiencias, sí, las he sabido sacar adelante también, porque depende mucho, como te digo, del carácter, ¿no? Tú decides, o eres mantequilla en una situación así, o eres un roble, una piedra. Entonces, ahí te la dejo esa reflexión para que la tomes en cuenta cuando te encuentres en una situación similar. Ok, así nos estamos viendo, espero que te haya gustado el video, suscríbete, ya sabes, activa la campanita y nos vemos. ¡Chau, chau, 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 chau!